El siguiente programa contiene lenguaje e imágenes perturbadoras. Se recomienda discreción. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Dirigirá su acostumbrado mensaje al pueblo argentino. Habla el teniente general don Jorge Rafael Videla. Señoras, señores. Jorge Rafael Videla fue un militar que confesó antes de partir de este mundo alguna de lo que para la mayoría son atrocidades de lesa humanidad y para otros un salvador de la subversión. En fin, no es el caso, al menos no en este video sobre ese punto, sino más bien tratar de sus dichos en sus últimas entrevistas, lo cual algunos especulan que fue mucho más de lo que salió de su boca. Ahora sí, sin más que decir, así comenzamos. Los últimos días de Videla lo pasó en la cárcel. Se lo acusa hasta hoy día de encabezar la dictadura más grande de la historia de la Argentina. Sus estremecedoras declaraciones se dieron al poco tiempo de no ver un nuevo amanecer. Estaba congelado en el pasado. Su soberbia lo hacían aún expresarse incluso en tercera persona. Según allegados, como el comandante en jefe de una, entre comillas, guerra victoriosa contra la subversión. Pero el Jorge Rafael Videla de los últimos días era un anciano muy delgado, levemente encorvado, que rezaba el rosario todas las tardes y comulgaba todos los domingos. El tipo afirmaba que dormía muy tranquilo, sin ningún tipo de remordimiento por las miles de personas que habían sido asesinadas y desaparecidas durante su dictadura. Pongamos que eran 7.000 o 8.000 de las personas que debían morir para ganar la guerra contra la subversión. No podíamos fusilarla, tampoco podíamos llevarla ante la justicia. Llegó el 2012 y se publicó un libro titulado Disposición Final. Esta obra nació gracias a un conjunto de entrevistas a militares, guerrilleros, políticos, sindicalistas y empresarios relacionados con Videla y, por supuesto, que había fuertes declaraciones. Mientras aún permanecía Jorge Rafael en su celda en el penal de Campo de Mayo, su interrogante afirmaba verlo muy lúcido. Él decía: "Parecía detenido en el tiempo en el que fue la persona más poderosa del país y contaba los hechos que había protagonizado como si hubieran sido realizados por otra persona, con una precisión y una frialdad llamativas", decía su entrevistador. Comienza la entrevista y, de acuerdo con declaraciones de Videla, los generales llegaron el 24 de marzo de 1976. Estaba en el poder Isabel Perón y, con un conceso básico y órdenes estrictas, tenía que matar a todas las personas que ellos consideraban, entre comillas, irrecuperables. Así fue como llegó el golpe de estado más organizado y predecible de la historia. No era una situación aguantable. Los políticos incitaban, los empresarios también, los diarios predecían el golpe. La presidente no estaba en condiciones de gobernar. Había un enjambre de intereses privados y corporativos que no le dejaban. El gobierno estaba muerto. Para no generar protestas dentro y fuera del país, sobre la marcha se llegó a la decisión de que esa gente desaparecida, cada desaparición puede ser entendida ciertamente como un enmascaramiento, el disimulo de una muerte. La admisión de Videla de que la dictadura apeló a las desapariciones para evitar que la gente supiera qué estaba sucediendo y, entre comillas, no provocar protestas, liberaba a los ciudadanos de la culpa que muchos podían todavía sentir por no haber reaccionado a tiempo frente a tanto salvajismo. Y la declaración que vas a escuchar a continuación es cuando se dividen las aguas. ¿A qué me refiero? Que hay gente, como te dije al principio de este video, que lo apoya y hay otros que lo odian. ¿Y cuál era el objetivo de este golpe de estado? Bueno, él te lo responde.
Nuestro objetivo era disciplinar a una sociedad anarquizada, volverla a sus principios, a su cauce natural. Con respecto al peronismo, salir de una visión populista, demagógica, que impregnaba a vastos sectores, con relación a la economía, ir en una economía de mercado liberal. Eso era la idea sobre estas acciones, pero también habló netamente de los desaparecidos y las responsabilidades. No era que esa decisión sobre el destino de una persona la tomaba un cabo, no. Había responsables en cada zona, subzona, áreas, subáreas, pero por encima de ello existía la responsabilidad del comandante en jefe del ejército, tomada en la más absoluta soledad del mando. Esto lo dijo señalando responsabilidades a los subalternos. ¿Cree que te lo explique más bajo todavía? Bueno, no todo era su responsabilidad. Eso es lo que te quiere decir, que tiene subalternos y algunos subalternos también eran responsables. Por otro lado, dijo en esa entrevista, casi con orgullo, lo siguiente. Promediando 1978 con sus matices en más o en menos, el objetivo fundamental del proceso de reorganización nacional estaba logrado. El orden había sido recuperado en todos los niveles, militar, político, gremial, económico y social, fueron sus palabras. Y esto no lo digo yo, lo dice la historia, hay documentos, mitad y mitad. Si bien el PBI creció un 7%, el IPC bajó un 159%, así que no sé si está tan bueno. En fin, en octubre del 2011 se señaló que, junto a otros militares presos, estaba pensando en elaborar un documento para reunir la información, o toda la información mejor dicho, que tenían sobre ese tema, pero unos meses después había desistido. En especial por la negativa de algunos de sus camaradas. Según el entrevistador, dice que esperaba que el gobierno de ese entonces, Cristina Kirchner, aprovechara el quiebre de estos represores y encontrara la forma de acceder a esa información para satisfacer las necesidades de tantos parientes y amigos de los desaparecidos. Pero no había nada de eso. El kirchnerismo había construido una visión tan binaria de la violencia política de los 70 que no soportaba un mínimo corrimiento a su, entre comillas, teoría de ángeles y demonios. Por ejemplo, Videla afirmó que los jefes militares llegaron al golpe de estado de 1976 convencidos de que 7 u 8 mil personas debían morir. Una matanza de criminales, obviamente. Sin embargo, Cristina Kirchner y sus partidarios y las organizaciones de los derechos humanos no podían admitir un número inferior a la cifra de 30.000 detenidos o mejor conocido como 30.000 desaparecidos, lo cuales jamás fueron. Like si querés que hable de eso y tengo mucho material. Por último, el dictador también habló del juego político de la dictadura. No supimos aprovechar esa oportunidad. Los políticos no mostraban mayor prisa por recuperar el poder porque persistía el temor a la guerrilla. Nosotros sabíamos que estaba derrotada y que, en términos militares, había sido aniquilada. Pero los políticos no sabían con certeza. El 17 de mayo del 2013, Videla fue encontrado muerto sentado en el inodoro de su celda. Falleció con 87 años, pero aún cerca del final decía que no estaba arrepentido por sus acciones, pero que tenía un peso en el alma, que era explicar a la sociedad qué ocurrió con esos desaparecidos. Y bien amigos, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Si sos nuevo o nueva en el canal, por favor una manito arriba y compartí el video, que eso ayuda muchísimo. Como también, sin compromiso, si querés invitarme un cafecito, el link te lo estoy dejando en la caja de descripción. Recordá que las fuentes de este video se encuentran también en la misma. Y nuevamente, muchas gracias por estar acá, por hacer el aguante. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal del Justi y nos veremos en siguientes videos.